Avui al magazín de Ràdio Sant Feliu ens acostem a la situació de les dones afganeses i ho fem gràcies al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que enguany ha fet parada aquí a la nostra ciutat. Us presentem a la Karima Shujasada, una periodista afganesa de 30 anys que des de fa gairebé un parell viu refugiada a Barcelona. Karima, bienvenida y muchas gracias por ser hoy aquí en los estudios de Ràdio Sant Feliu. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Estoy feliz que aquí, espero teníamos un buen tiempo. Mucho calor, no sé si lo esperabas. Es que para mí no mucho. Bueno, en Barcelona más o menos. Sí, es que mi ciudad, en mi país, mucho calor que aquí, como 40 grados. Pero que ahora no lo sé, no tenemos 20 grados, por eso para mí está muy bien. Para ti es buen tiempo. Buen tiempo. Muy bien. Karima, ¿es difícil encontrar una persona afgana que no recuerde dónde se encontraba y qué es lo que estaba haciendo el 15 de agosto de 2021? Para aquella gente que no lo sepa, fue ese mismo día cuando los talibanes entraron en Kabul después de que se retiraran las tropas de Estados Unidos y sus aliados. ¿Recuerdas aquel 15 de agosto de 2021? Un fecha que nunca no puedo olvidar. Para mí, solo para mí no. Para toda la gente que está en mi país es un fecha que nunca no pueden olvidar. Para mí estaba como así que cuando por la noche iba para dormir, estaba como así, ojalá mañana yo despertaré y no tenemos estas cosas, no tendremos. Hasta un año que llegué aquí, yo por la noche cuando iba para dormir, pensaba así. Porque para mí aún estoy en un pesadilla. Cuando los talibanes llegaron para nosotros, no estaba, como que no podíamos creer. Para nosotros significaba esto que volvíamos hace 20 años atrás. Y para las mujeres, un pesadilla muy grande. Porque yo y todas las mujeres tenían como, ¿cómo podíamos continuar la vida? Es que todo el mundo en las noticias, los medios, dijeron que sí que los talibanes vendrán, pero no entran en el Kabul. Vienen en el país, no entran en el Kabul. Y después tendremos un gobierno que podíamos votar y así. Pero por eso yo fui a Kabul. Por la noche a las 7 llegué a Kabul en casa de mi hermano con mi cuñada, que envían mis amigos algunas fotos que sí, tenemos un masco que se llama Azul Masco, Masquita Azul, en Mazar Sharif, que los talibanes estaban dentro de esta mezquita y envían las fotos para mí, mis amigos, que Karima, ya, acabemos. Para mí estaba difícil, aún está muy difícil, porque yo crecí en esta ciudad y tengo muchas memorias en cada parte de esta ciudad. Estaba muy difícil para mí y toda la noche no podíamos dormir. Ni yo, ni mi hermana, otra hermana, mi hermano, mi cuñada. Como que estaba un tiempo como que tú perdiste tu madre o tu padre. O algo de su familia. Era como un duelo. Un duelo muy doloroso. Muy. Pero Karima, de hecho, los talibanes nunca se fueron. Sí, es que mira, nunca se fueron. Pero no pensábamos que entraran en la ciudad. Ellos estaban un grupo que luchaban en los montaños. Y nosotros teníamos una luz muy lejos, pero teníamos una luz. Y podíamos ver que en el futuro, después de luchar, podíamos llegar a la democracia, a la derecha, a todo. Pero después, cuando ellos
llegaban en mi país, todo se acabó. Uh-huh. Todo. Cuando dices que todo se acabó, ¿de qué estamos hablando? La vida de las mujeres, uh-huh. la vida de las chicas, de los las niños. Sí, para los hombres también. Nosotros luchamos casi 20 años. Yo, en mi edad, ¿eh? Y uh-huh. en las personas con generación que yo tengo, uh-huh. hemos luchado casi 20 años para llegar a esta parte. Y después de 21 o 20 años, un grupo terrorista uh-huh. viene en país y la vida para las mujeres se acabó. Porque con el gobierno de los talibanes, todo, completamente todo es para las mujeres está prohibido. Por ejemplo, las chicas solo, las niñas solo uh-huh. pueden entrar a la escuela hasta 10 años. Después, las chicas no pueden entrar a escuela, universidad, trabajar, entonces, viajar. A partir de los 10 años, ¿qué pasa con estas niñas? Es una pregunta que todo el mundo tiene y ninguna persona no tiene respuesta. Uh-huh. Después de 10 años, ¿dónde llegaremos? ¿Dónde estaremos? ¿Las mujeres dónde estarán? Es que un país sin mujeres no significa nada. Sí que 35 millones de personas tenemos en mi país. Uh-huh. Y mitad de estas personas están mujeres. Son mujeres. Son mujeres. Uh-huh. Y es que es una cosa que ninguna persona no puede creer que ¿qué pasa en mi país? ¿Esto qué significa? ¿Que las mujeres no pueden entrar a la universidad? Uh-huh. ¿O no pueden trabajar? Por ejemplo, en el gobierno de los talibanes no pueden encontrar ninguna mujer y no pueden encontrar otro hombre de otras étnicos. Uh-huh. No podemos encontrar. Todo es pashtunes. Y las mujeres no hay. No Ajá. existe. Esto significa que en Afganistán no existe mujeres. Yo he encontrado, buscando información para entrevistarte, he encontrado algo que me ha llamado mucho la atención, uh-huh. que es el nombre de un ministerio. El Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio. Este es como que las personas que vienen en la calle y arrestaron las mujeres que no tienen uh-huh. hijab. Sí, hay esto. Antes teníamos como Ministerio para Derechos de las Mujeres. Uh-huh. Ahora cambian en este. Imagínate, ¿no? El cambio. Uh-huh. Sí. Es que las mujeres, cuando, por ejemplo, los talibanes si ven a una chica que no tiene burka o un hijab, arrestan y llevan a cárcel. Este ministerio es solo para uh-huh. estas cosas, esos casos. Y es que he dicho volver atrás. Es un volver atrás muy grande. Uh-huh. Y hemos luchado casi 20 años. Y ahora estamos atrás. Habéis puesto el contador a cero, ¿no? ¿Otra vez? Sí. Y empezar a cero es difícil. Uh-huh. Yo casi 2 años que estoy aquí y necesitaba empezar a cero. Y aún mi lengua, que tenía muchísimos problemas, y ahora también tengo problemas, y cultura y todo. En mi país también... Sí, es que aquí yo tengo toda libertad. Uh-huh. Puedo hacer cualquier cosa que yo quiero, hablar sobre político y sobre derechos, pero en mi país no. Una persona no puede hablar sobre política. Una persona no puede hablar sobre derechos de las mujeres. ¿Por qué? ¿Qué le pasa si lo hace? Llevan a cárcel uh-huh. o matan. Es que cuando yo hablé sobre un gobierno, yo estuve en una escuela, una de los alumnos preguntó, ¿dónde está la policía?
es que la policía ahora es los talibanes. Es el Estado, ¿no? El Estado. Y una cosa que cuando pasa algo en la calle y quieren arrestar o quieren matar, los soldados matan. Uh-huh. Y ellos saben que no tenemos que responder a ninguna persona. Matan cualquier sitio que ellos quieren, un soldado, matan. Es un país que no hay gobierno, es un país que para toda la gente hay muchas cosas prohibidas, que es, no lo sé, un cárcel con 35 millones de personas, que no pueden salir. Una mujer no puede viajar. Por ejemplo, Kabul y Mazar Sharif es como Madrid, Barcelona. Si una mujer quiere viajar Barcelona a Madrid, no puede. Necesitas estar con su marido, su padre o su hermano. Si estará con su familia, necesita tener un documento, un papel, que sí, él es mi marido o él es mi padre. Sin esto, arrestaron, llevan a cárcel. Y las mujeres que tenían algunas manifestaciones, por ejemplo, nuestra manifestación que hemos hecho, los talibanes arrestaron muchas chicas y algunas chicas, y en el cárcel, ¿qué pasa? Muchísimas mal cosas. Por ejemplo, violencia sexual. Después de estas cosas, sus familia de las chicas no aceptan ellos. O algunas de ellos están embarazadas. O algunas de ellos con mucha depresión quieren acabar su vida. Esto es la historia de las mujeres en mi país. Y me da mucha pena es que casi 3 años que estamos en esta situación y todo el mundo está en silencio. Es lo que te iba a comentar, ¿no? Tú que eres periodista, entiendes mejor que otras personas cómo funciona la agenda mediática. Porque hace unos años, hace escasos meses, hablábamos de Ucrania, ahora hablamos de la franja de Gaza, pero más allá del conflicto puntual y de el trato informativo que se da de ese conflicto, hay conflictos que están permanentemente en algunos puntos de algunos países. Es el caso de Afganistán. La situación no ha cambiado. Es decir, cuando se habló de la toma de posesión del régimen talibán después de 20 años, hubo mucho eco mediático, se habló de ello. Ahora, en cambio, no se dice nada. ¿Por qué crees que los medios están dando la espalda a conflictos como puede ser la situación de Afganistán? Porque no solo está la situación de las mujeres en Afganistán y del resto de la población, pero especialmente, como decíamos, las mujeres. Es que hay miles y miles de personas que han abandonado el país, como es tu caso, para no tener que aceptar o no tener que sufrir esa imposición, ¿no?, en todos los sentidos. Entonces, ¿por qué no? No se explica, ¿por qué no se habla de ello? Es que los medios siempre buscan que la gente o los gobiernos en cuál tema tienen interés. Cuando llegaban los talibanes en mi país, y después yo estuve en Irán y había esperando para visado para tener una entrevista con embajada de España, y guerra empezaba en Ucrania. Y
dijo a nosotros que ahora no podíamos dar cita, porque ahora hablemos sobre guerra en Ucrania. Y después cuando empezaba guerra, no que empezaba y que los medios enfoquen en Palestina, todo el mundo habla sobre Palestina y olvidan Ucrania. Y sobre los medios, que los medios más grandes, por ejemplo, BBC, CBC Canada o CNN, que están, tiene un en entre de los medios, tiene mucho poder estos medios. Cuando ellos no hablan, significa que no existe. Y estos medios es parte de un país. BBC Canada, todo el mundo sabe. O CBC Canada, o CNN. Cuando estos medios no hablan sobre un conflicto armado o no lo sé, otras cosas como que pasa en mi país, que no, sí que tenemos conflictos armados en Panjshir y esos, pero es un no lo sé, no es un guerra, pero no hay ningún derecho. Significa que sobre las mujeres es una situación fatal. Pero ¿por qué? Pero todo el mundo pensaba que no, los talibanes ahora están cambiando y la situación es muy bien, porque he visto los medios que se van a mi país y envían muchos reportajes que todo está bien en Afganistán, las mujeres están contentas con el gobierno de los talibanes, porque de, en otro lado, los países que están, tienen interés en esta situación, por ejemplo, Estados Unidos, ellos envían a algunas personas para que puedan enviar mentiras para la gente. Por ejemplo, yo estuve en una escuela, después de hablar, uno de los alumnos pregunta, he visto un video en tu país que el periodista dijo que las mujeres están muy contentas con el gobierno de los talibanes. ¿Por qué este periodista dijo mentiro? Porque él tiene una responsabilidad sobre su país, que envían a mi país para enviar unos mentiros. Es que estos todos es como juntos, política, religión, los gobiernos que tienen interés para esta situación. Por ejemplo, Estados Unidos necesita un sitio para vender sus armas, o no lo sé, Rusia también, Francia también. Ellos necesitan guerra porque ellos producen armas y necesitan un sitio para vender. Y por eso, y también Estados Unidos necesita un sitio para controlar toda Asia. Por eso, todo el mundo sabe sobre los talibanes, que nombre de presidente de los talibanes estaba en el blacklist de Estados Unidos, que ahora está en Afganistán y tiene un gobierno. Es que sobre la política, ahora mente es una cosa que los políticos utilizan dos cosas para controlar a la gente. Una, como mi país, en mi país, con religión, y otras con medios. Ahora mente con medios ellos pueden controlar muy bien la gente en todo el mundo. Medios en los que ahora mismo, por ejemplo, en Afganistán no está la voz de la mujer. No existe. No existe. No podemos encontrar un medio, un radio o un tele que trabaja una mujer. No podemos encontrar. Y todos los medios que también trabajan los hombres están controlados de adelante de los talibanes. Como que los talibanes dicen, ellos hacen.
por ejemplo, un tele no puede escribir algunas noticias sobre derechos de mujeres o situación de las mujeres. En el primer, los talibanes vienen a ver los medios y después sale. Que ahora los talibanes tienen un control muy bien para toda la gente que están ahí, los medios y todo. Creo que ahora ellos quieren que quieren cerrar el Facebook, porque en Afganistán utilizan muchísimo Facebook para la noticia y todo. Por eso ellos quieren que después la gente no pueden tener cuenta de Facebook o van a cerrar los cuentos. Esto significa que ellos quieren tener todas quieren controlar todo, y cuando los medios no pueden hablar, todo en silencio, ellos pueden controlar muy bien, porque no sale nada. Y si sale, también para los gobiernos no importa. Para la gente como yo, como vosotros, que estábamos luchando para derechos de las mujeres, derechos de las humanas, sí. Pero no lo sé, es que es una situación muy compleja. Entre de esta situación hay muchos gobiernos que están interesados. Por eso no lo sé. Karima, generaciones como la tuya, ¿qué esperáis como solución? ¿La intervención de otros países para acabar con la situación o la revolución de la propia población? Es que, especialmente para mí, yo nunca voy a aceptar a los talibán. Si cambiaran en el futuro, no voy a aceptar. Casi 3 años que yo tengo memoria que ellos matan los jóvenes en la escuela, en la universidad, las mujeres en el clínico que estaban embarazadas, ellos hacen explosiones, ellos mueren en la calle, en la manifestación, en mezquita, en todo. Después de hacer estas cosas, ¿cómo puede aceptar los talibanes? Y es depende de la persona, pero generación como yo creo que nunca no van a aceptar los talibanes. Pero sobre esto, que si otros gobiernos vienen en mi país, esto es también, hemos visto casi 20 años Estados Unidos estaba en mi país, no hacen nada. Solo una manera que, no lo sé, sirve o no, que United Nations hacen algo para... Naciones Unidas que hacen algo para que no reconocen los talibanes. Estos días nosotros tenemos algunas manifestaciones que, por favor, no reconocen los talibanes, porque no es un gobierno. Este sería el primer paso, ¿no? Sí. No reconocer este gobierno. Sí. Esto es el primer... manera que podemos, y después si otros países que ayudan, como que ayudaban los talibanes para entrar, si pueden ayudar para que ellos salen a país, y después si podríamos hacer unos que hacemos algo para elegir la gente como presidente o otras personas, sí cambia. Pero yo no tengo esperanza. Es que yo nací en la guerra y ahora estoy en la guerra. Sí, que estoy en España, no hay ninguna guerra, pero mi familia está ahí, todos mis amigos, mis amigas están ahí, y todo el día yo sigo las noticias. No puedo pensar como que sí, estoy aquí, estoy tranquila, no hay ningún problema. Más de 40 años que tenemos guerra. Sí, antes, en este 20 años, habíamos luchando y teníamos una luz para ver que podíamos llegar
a derecha, a humanidad, a todo. Pero ahora mente nada. Yo no puedo ver ninguna luz para futuro. Es que he pasado muchas historias. Por ejemplo, en el primer vez cuando los talibanes llegaban a mi país, nosotros salimos a la país, a Irán. Yo tenía 5 años. Y después, en el 2001, volvemos a país. Después de 20 años, otra vez salíamos a país. Es que repetir una historia 2 veces, es tú, después de estas experiencias, no tienes que creer a ningún país o a ningún político. Para acabar, Karima, porque no tenemos más tiempo, me gustaría preguntarte muchas cosas, pero me gustaría acabar hablando de esas nuevas generaciones que, por desgracia, han nacido con un régimen talibán, que han nacido yendo a la escuela hasta los 10 años, las mujeres con hijab, etcétera, etcétera. ¿Crees que este régimen talibán se puede mantener mucho más en el tiempo, porque esas nuevas generaciones es la realidad que han conocido? Tú has podido conocer dos realidades diferentes y sabes la realidad que quieres para tu gente y la realidad que no quieres. Pero estos pequeños que ahora mismo están en la escuela, que han nacido con estas circunstancias y que crecerán, ¿no?, con este régimen, ¿os da un poco de miedo de que lleguen a aceptarlo? Quiero decir una cosa. En el primer año cuando llegué aquí, casi, sí, hace 1 año. Cuando llegué aquí, hablé con mis sobrinos que están en mi país cada noche y estos no tenían problema. Y en mi país también yo no tenía todo tapata hijab. No, no teníamos ningún problema. Mis sobrinos tienen 8, 10, 12 años. Y después de 6 meses, es pregunta, tía, ¿por qué tú no tienes hijab? Y pensaba que sí, que estas escuelas no sirven para nada. Y ahora mente los talibanes también quieren abrir la puerta de la escuela y universidad para las chicas. Pero no sirve para nada. Ellos van a pensar como los talibanes. Por ejemplo, mi sobrino, he dicho, sobrino, ¿qué problema tienes con que yo no tengo hijab? Sí, no, tía, es muy mal que tú no tienes. Yo no me gusta. Pero antes no teníamos esos problemas. Claro. Después de 6 meses, como que ahora ellos, los talibanes, cambian todo el sistema. Sistema de, en la escuela, en la universidad y todo. Es claro, en 5 años o 10 años, las personas estarán de acuerdo con los talibanes. Esto que, por eso yo tengo mucho miedo, que algunos días mis sobrinos no quieren hablar conmigo o con otra, mi hermana que está en Suiza, porque no tenemos hijab. Porque ellos después, tengo miedo de eso, es que ellos después van a pensar como los talibanes. Es para mí un pesadilla. Karima, muchísimas gracias por habernos explicado la realidad, ¿no?, que está viviendo la población afganesa, especialmente las mujeres. Muchísimas gracias a vosotros, porque con estos programas podemos enviar y enviar la verdad, qué es la verdad, qué pasa en este mundo. Y muchas gracias a vosotros para invitar. A ti, que vaya muy bien. Que vaya bien.